Vamos a tratar de continuar con nuestra reflexión, sobre todo pongamos bien atención para saber diferenciar qué cosa es verdaderamente vivir en la divina voluntad, según nuestro Señor se le enseña a Luisa, y qué cosa es hacer la voluntad de Dios, según y hasta donde se ha conocido esta forma de vida y esta actitud que cualquier cristiano debe tener, porque sin voluntad de Dios, sin hacer la voluntad de Dios, ni siquiera habría salvación. Para salvarse hay que hacer la voluntad de Dios aún en el punto mínimo, digamos, de un arrepentimiento en el punto de la muerte. Y en este hacer la voluntad de Dios hay diferentes grados, diferentes escalas, en la cual el último punto, como les digo, es ese: aceptar la muerte como voluntad de Dios, arrepintiéndose de todos sus pecados y recibir la salvación. Sería el grado mínimo de alguien que no hizo la voluntad durante toda su vida, vivió en pecado mortal y, en último extremo, se arrepiente y en este punto hace la voluntad de Dios y se salva. Hay actitudes diferentes que las criaturas tienen ante el Creador en relación a su voluntad. Hay diferentes formas de relacionarse o de convivir con esa voluntad de Dios. Hay otra actitud del que vive o en algún momento se resigna a la voluntad de Dios. Este parece una actitud de alguien que tristemente tiene de alguna manera que resignarse, que soportar una voluntad de Dios que es superior a ella y que en algún momento parece que es contraria a la voluntad propia, pero como es una voluntad superior, parece que no le queda otra que resignarse y soportar. Esta actitud, como todos comprendemos, es triste, porque un padre amoroso, una voluntad divina que dispone con sabiduría infinita para bien de sus criaturas, y que nosotros, pobres criaturas ciegas, no alcanzamos a descubrir eso, si nos sentimos algo así como una voluntad de Dios que nos atropella y tristemente nos resignamos, pues es una actitud en que cuánto bien puede recibir el alma que se pone en esta actitud de simple resignación, pues muy poco bien. Y de esto se oye mucho. ¿Cuántas veces todos los que estamos aquí no habremos escuchado, sobre todo cuando se trata, creo yo, de pues la muerte de un hijo, la muerte del papá, de la mamá? No, resígnate, no te queda otra, resígnate. ¿Cuánto bien recibe el alma en esta actitud? Pues muy poco. Es una actitud casi de defensa contra un Dios infinitamente amoroso, infinitamente sabio, que dispone las cosas y que nosotros nos defendemos.
hay un grado superior de hacer la voluntad de Dios, que vendría a ser el del conformarse con la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere, lo quiero yo también, aunque a veces me duela. ¿Y por qué nos duele hacer la voluntad de Dios? Que no hemos reconocido y entendido que la voluntad de Dios es la voluntad, como les digo, de un Dios amorosísimo, que lo que quiere esa voluntad es nuestro bien, no solo temporal, sino eterno. ¿Por qué nos duele? ¿Por qué nos cuesta trabajo? Pues porque nosotros la pensamos de manera diferente. Nosotros la pensamos desde el punto de vista de nuestra voluntad y de mí o de yo. Y entonces, cuando alguna disposición, alguna circunstancia dispuesta o permitida por esa voluntad divina parece que atropella ese yo, entonces me duele. Y aquí viene esa segunda forma de hacer la voluntad de Dios: conformarme, es decir, hacerme una forma con la voluntad de Dios. Ya me olvido más de mí mismo, y no solo me resigno, sino que trato de que lo que Dios quiere, lo quiero yo también. Aquí, evidentemente, el alma, en todo lo que hace, en esta actitud, recibe más gracia y más luz para todo lo que hace, y se va formando según Dios va queriendo en las diversas circunstancias de la vida. Hay una actitud superior a estas dos, que es el abandono en la voluntad de Dios. Este abandono en la voluntad de Dios, del alma que dice: que Dios haga de mí como quiera, yo estoy dispuesta a encontrar en todo la voluntad de Dios, abandonada en ella, como un niño que se abandona en los brazos de la mamá. Esta, evidentemente, esta actitud permite al alma recibir más gracia de Dios y amoldarse más a los modos de Dios, porque empieza en esta actitud a dejar los modos propios. Hay otro grado superior, que ya no es el abandono, que por lo demás es el santo abandono en la voluntad de Dios, sino la unión con la voluntad de Dios, para que ya no sea que Dios haga de mí lo que quiera, yo estoy abandonada en las manos de Dios, sino yo voy a tomar una actitud activa, no de abandono, sino voy a hacer junto con Dios lo que Dios quiere hacer conmigo, me cueste o no me cueste. Esta es una actitud activa. Y en esta actitud activa hay también diversos grados de poder recibir más o menos gracia. Y esta actitud activa por parte de la criatura que quiere hacer junto con Dios lo que Dios hace, para poder tener una actividad realmente efectiva, el alma necesita conocer qué es lo que la voluntad de Dios hace, para junto con la voluntad de Dios querer y tener intención de hacerlo. Como ustedes ven, aquí es una actitud de unión activa, no de unión de abandono,
ni mucho menos de resignación, sino una actitud activa que el conocimiento que vayamos teniendo nos va a permitir que esta actividad que tenemos, que queremos tener en unión con la voluntad de Dios, sea cada vez más extensa, que nuestra actitud y nuestra actividad tome lugar en la voluntad de Dios, extendiéndose cada vez más en ese gran océano que es la voluntad de Dios, y nosotros queriendo hacer lo que hace Dios, que por lo demás es lo que pedimos en el Padre nuestro: hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Porque no pedimos solamente hágase tu voluntad, es decir, que todos nos resignemos. Tampoco pedimos hágase tu voluntad que todos nos conformemos o que todos nos abandonemos, sino pedimos hágase tu voluntad y nosotros mismos decimos cómo, como en el cielo, en la tierra. Este es el punto culminante de la vida espiritual, de la relación más íntima que puede haber entre creador y criatura, y entre criatura y creador. Por eso fue exactamente lo que Jesús primero pidió y luego nos dejó pidiendo: la voluntad de Dios hecha, como en el cielo, en la tierra. No nada más, repito, la voluntad de Dios hecha con resignación, la voluntad de Dios hecha con heroísmo, la voluntad de Dios hecha con abandono, no, la voluntad de Dios hecha como en el cielo, en la tierra. Primero nos dejó pidiendo durante tantos años, pero no nos enseñó, fíjense bien, cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo. Sabemos cómo la hacen las criaturas en la tierra en los diferentes grados que hemos examinado, pero de cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo no se sabe. Si alguno de los apóstoles, cuando Jesús les enseñó a rezar, hubiera puesto atención, bueno, es un modo de hablar, ¿no?, le hubiera dicho a Jesús: oye, no te entendí, ¿cómo está eso? ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo para saber lo que estoy pidiendo? Porque que se haga la voluntad de Dios en la tierra, pues sí, más o menos la entiendo desde mi punto de vista, pero eso que dijiste de que como en el cielo, danos una explicada, amplíanos más ese punto, porque o no los dices tú cómo se hacen las cosas en el cielo, o no nos va a poder decir nadie, ni los teólogos más teólogos, porque no se trata aquí de teología, sino de revelación. ¿Cómo nosotros vamos a saber o a inventar cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Es absolutamente imposible. Así que, ilústranos más sobre este punto. Pero como les digo, nadie le preguntó. Pero aprendieron a pedir que se haga la voluntad de Dios. Y hasta ahí se quedaban, en el como en el cielo, en la tierra, tenía Jesús, o Dios, el Espíritu Santo, que iluminara a la criatura a través de todos estos siglos. Y ahora con Luisa es lo que nuestro Señor precisamente le enseña. En algún capítulo le dice: hija mía, toda la iglesia me ha pedido durante 2000 años que se haga mi voluntad como en el cielo, en la tierra. Y para dar cumplimiento a esa promesa que yo hice al formular el Padre Nuestro, y 20 siglos que me ha pedido la iglesia, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra,
quiero cumplir, quiero dar cumplimiento a lo que tanto me han pedido y que yo les enseñé. Para lo cual, para cumplir lo cual, es necesario que te enseñe cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo, para que la petición completa del Padre Nuestro quede cumplida. Porque si bien Jesús realizó y cumplió, realizó la redención y cumplió la promesa de la redención hecha a Adán, así después nos dejó esta promesa: hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Primero, la petición formulada por él, donde para él obtiene, bueno, él era el Verbo encarnado, él hacía la voluntad de Dios como en el cielo y en la tierra. Él tenía su voluntad divina como en el cielo, pero la tenía en la tierra, en su humanidad. Podríamos decir que Jesús es la voluntad de Dios como en el cielo, en la tierra. Como en Dios eterno, en el Verbo encarnado, en su humanidad. Esa es la tierra, como en el cielo, en la tierra. Muchas veces en el Antiguo Testamento a Jesús se le profetiza como la tierra. Recuerden ustedes aquella famosísima promesa de la tierra prometida, a la cual todos querían caminar, los judíos. Iban hacia la tierra prometida que manaba leche y miel. Yo no creo que en Palestina haya ríos de miel y fuentes de leche. Que no es esto. Ahí sí creo que haya leche y ahí sí creo que haya miel. Entonces, tierra entendida como la parte humana, lo mismo le dijo Adán: eres tierra, eres polvo, eres tierra. Bien, entonces, a Luisa, repito y retomo la idea, nuestro Señor viene a enseñarle cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo, para que por fin se cumpla la parte del Padre Nuestro de como en el cielo, en la tierra. De como en Dios, en el Verbo encarnado. Y aquí es donde nosotros empezamos también, leyendo los escritos de Luisa, a descubrir esta dimensión de la voluntad de Dios y de cómo obra en su interior. No solo el hágase la voluntad de Dios, que se refiere al cumplimiento de las disposiciones, de los mandamientos, de los consejos evangélicos, que todo eso son las disposiciones de la voluntad de Dios, sino entrar, descubrir, conocer cómo se hace la voluntad de Dios por dentro, cómo hace Dios su voluntad. Porque hasta ahora sabemos cómo hacemos nosotros nuestra voluntad. Y con ese conocer nuestra voluntad y cómo obra, queremos ponerla en orden con la voluntad de Dios, cumpliendo sus disposiciones. Pero para saber cómo obra la voluntad de Dios, lo único que el hombre ha tenido es aquella semejanza que tenemos con Dios, pero y que ha tratado de descubrir cómo obra la voluntad de Dios con base en conocer cómo obra la voluntad humana. Y entonces no se puede llegar muy lejos, porque estamos partiendo de
nosotros mismos para que desde nosotros mismos y de aquella imagen y semejanza tratemos de comprender o de iluminar cómo hace Dios su voluntad. Y como les decía, o nos revela Dios cómo hace Él su voluntad, o nosotros no tenemos ningún otro elemento para poder adentrarnos en esto que nuestra voluntad. O Dios nos dice cómo hace su voluntad, o nomás nos queda los efectos de su voluntad que podemos encontrar en la creación para suponer cómo obra la voluntad de Dios. Ayer en la noche ya más o menos veíamos algunas cualidades del obrar de la divina voluntad. Los cassettes ya quedaron a la mitad porque no los había superado. Ya veíamos algunas de las cualidades que con las cuales obra la divina voluntad y que son muy diferentes del obrar, de las cualidades del obrar de la voluntad humana. Podemos tomar este ejemplo también para adentrarnos un poco más. Tenemos los animales, un perro, un gato, movidos por un instinto que Dios puso en ellos. Todos los actos que hacen, los perros comen, los perros caminan, son actos de perro. Y no lo digo en plan despectivo, sino o de gato o de pajarito, pongan el que quieran. Si un perro camina, pues es un caminar de un perro, de un animal que parte de su instinto y camina. Si un hombre camina, el caminar pues es el mismo que el perro, se traslada de un lado a otro. O el comer, si un perro come, pues acto de una voluntad instintiva, o mejor dicho, de un instinto, come. Si un hombre come, es lo mismo, mastica los alimentos, los deglute y hace la digestión. Pero ese acto no parte de una voluntad o de un instinto, sino de una voluntad humana. Entonces el acto de comer en el perro es un acto animal y el acto de comer en el hombre es un acto humano. ¿Por qué? Porque procede, o porque toma vida ese acto de la voluntad humana. Y ese acto de comer de un hombre tiene todas las cualidades que posee la voluntad humana y que no posee la voluntad de un perro. Y si Jesús come, como comió, ¿qué acto fue ese? ¿Verdadero Dios y verdadero hombre? Ah, ahí está. Entonces, el comer de Jesús por fuera era igual que nosotros, masticar, pasar, pero ¿de qué voluntad procedía? ¿Qué voluntad era la que le daba vida a ese acto de comer de Jesús? Pues la voluntad divina junto con su voluntad humana, en esa unión hipostática entre la segunda persona de la Santísima Trinidad y la humanidad de Jesús. Él, ese, para decirlo así, comía, y no era igual que mi comer, porque aquel acto de Jesús recibía vida de lo que Él era, de su voluntad divina junto con su voluntad humana. Y repito, si bien por fuera masticaba, le tenía la saliva, pasaba el bocado
hacía la digestión igual que cualquiera de nosotros, pero qué diferencia. Todo eso estaba vivificado por su voluntad divina, que en unión con su voluntad humana, todo quedaba vivificado por su voluntad divina, porque la voluntad divina se convertía en la vida de la voluntad humana de Jesús. Entonces, si examinamos cómo obraba la voluntad divina en la humanidad de Jesús, como ayer lo hacíamos un poco, vamos a poder descubrir que Jesús no es uno más, no es ni siquiera un gran santo, como quien no lo conoce, pues es un profeta más, como todos los judíos dicen, ah, pues un profeta más, y además fracasado. Quieren ver las cosas por fuera y al modo humano. ¿Cómo vamos a poder decir, como los judíos actuales, que fue un profeta fracasado, si con el simple haber comido llenó la eternidad? Porque ese acto de comer en Jesús, vivificado por su voluntad divina, llena la eternidad. Y dicen que fracasó, que no la supo hacer, no la supo hacer al modo de ellos, la supo hacer al modo de Dios. Y así también podemos decir de todo lo que hizo Jesús. Por eso, muy pocas cosas extraordinarias hizo por fuera, porque no estaban las cosas en lo de afuera, sino en lo de adentro. La Santísima Virgen, nuestra Madre, y por eso es nuestra Madre, porque también tenía esa voluntad divina que vivificaba todos sus actos. Si yo como, si tú comes, es el comer de un humano. Si la Santísima Virgen comía, ¿era un acto de qué? Y si le ponen además la misión de la Santísima Virgen, entonces podríamos decir que el comer en la Santísima Virgen era un acto de maternidad divina. No solo un acto hecho por la divina voluntad en ella y ella en la divina voluntad, sino de maternidad divina. Entonces por fuera era una persona como nosotros o como ustedes, que comía, pero por dentro era un acto de maternidad divina, y por eso decimos todos con la mayor naturalidad, nuestra Madre María. Y madre de cada uno de los que están aquí. Porque una de las cualidades que la divina voluntad tiene cuando obra es la universalidad. Entonces, la Santísima Virgen comía pan, pero por dentro, ¿qué sucedía? Una explosión de maternidad divina. Y claro, por fuera, ¿qué veían? Nada. Que la Santísima Virgen María, la esposa del carpintero, estaba desayunando. Pues esos son los modos y el vivir en la divina voluntad que quiere hacerse vida de nosotros para comunicar a nuestros actos todas las cualidades que posee. Y esto se puede porque ya lo hizo. Esta voluntad divina ya hizo este plano de los actos humanos cambiados en divinos. Lo hizo en la humanidad de Jesús y lo hizo en la Santísima Virgen. Como les digo, actos humanos cambiados en divinos en virtud de la voluntad que los animaba.
Yo me imagino, y no sé si esto nos desvía un poco, si nosotros fuéramos capaces, los humanos, de poder comunicarle a el perro las cualidades de nuestro obrar, que pudiéramos admitir en nuestra voluntad el instinto del perro en el momento que come. Si fuera posible, podríamos decir con toda certeza que cuando el perro comió en mi voluntad fue mío. Si eso fuera posible. Pues lo que no es posible en ese sentido es porque son dos cosas de naturaleza diferente. Si es posible con Dios, porque si bien la naturaleza divina y la naturaleza humana son diferentes, pero esto ya se dio en la unión hipostática de las dos naturalezas en Jesús. Si se pudo que un Dios diera su voluntad, bueno, no es que la diera, porque él era el mismo, que la hiciera obrar en su humanidad, una naturaleza divina que obraba en una naturaleza humana junto con ella y que comunicaba a esa naturaleza humana todas las cualidades de la naturaleza divina. Y como esto ya se hizo, digamos, así hablando humanamente, esto que Dios inventó ya lo hizo, está a disposición de quien quiere. Y tan es así, como recordábamos anoche, la oración de Jesús: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. No se trata, en ese sentido, de la unión entre nosotros, sino de la unión en Jesús, como el Padre estaba unido a Jesús, al Verbo encarnado. Consecuentemente, cuando esto suceda, esta unión que pedimos que lleva a la unidad, pero la unidad de cada uno de nosotros, como el Padre era uno con Jesús, y el día que eso suceda en cada uno, seremos uno entre nosotros. Mientras esto no suceda, jamás podremos ser uno entre nosotros, porque cada uno será uno por sí solo con su voluntad humana. Cuando todos vivamos como uno, como el Padre y Jesús, pues seremos unos entre nosotros. Bien. Entonces, en todos los escritos de Luisa, nuestro Señor va llevando paulatinamente a Luisa a conocer cómo obra la voluntad de Dios, cómo hace Dios su voluntad. Si nos vamos a la eternidad, cómo se hace la voluntad de Dios en el interior de Dios. ¿Qué hace la voluntad de Dios en el al interno de Dios? Lo que decimos los domingos: la generación eterna del Verbo y la procedencia del Espíritu Santo. Lo decimos todos los domingos, bueno, no todos cuando se reza el credo. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, en Jesucristo, generado, no creado, y la procedencia del Espíritu Santo es lo que forma el latido, la vida interior de la Santísima Trinidad. Y que, claro, siendo actividad, siendo vida, procede de una voluntad que quiere, y ese querer es lo que forma el acto. Entonces, la voluntad de Dios hecha por Dios en él es la generación eterna del Verbo y la procedencia del Espíritu Santo. Es decir, el latido vital de la Santísima Trinidad. Luego,
esa voluntad divina se decide obrar hacia afuera y decide la encarnación del Verbo, para lo cual forma toda la creación. Recuerden, como dice San Pablo, que todos fuimos creados en Cristo. Todo fue creado para Cristo. Cuando no había nada, había el pensamiento de Dios, de la encarnación del Verbo. Para eso, esa voluntad divina se pone en actitud, se pone en acto de crear todas las cosas para que el Verbo tenga donde encarnarse y donde, digamos, vivir. Por supuesto que en aquel pensamiento, antes de que todo fuera creado, estaba la Santísima Virgen presente, porque al pensar en la encarnación del Verbo, automáticamente tenía que estar presente en la mente de Dios la maternidad divina de María. No puede haber separación alguna entre la encarnación del Verbo y la maternidad divina de María. Es como si pensáramos en un hijo sin mamá, sin la mamá. Piensen en un hijo y que la mamá no existe ni existió nunca. Por eso, cuando se habla de Jesús ya con este entendido, estamos hablando de la Santísima Virgen también, de la maternidad divina, pues estamos hablando del Hijo, estamos hablando de la maternidad divina automáticamente, aunque esta palabra. Entonces, esa voluntad divina decidió, por así decir, poner en acto la encarnación del Verbo y empieza por hacer la morada donde se va a encarnar, empieza por formar toda la máquina de la creación, un sol, porque como el Verbo habría de tener al encarnarse cuerpo, como el Verbo al encarnarse debería de tener pulmones, Dios empieza por hacer y por crear el aire, para que llegado el momento, los pulmones del Verbo encarnado tuvieran que respirar. Y así, de toda la creación, morada de la humanidad de Jesús, para que se hiciera la voluntad de Dios como en el cielo, en la tierra. Porque antes de la creación, la voluntad de Dios se hacía como en el cielo, en el cielo. La generación eterna del Verbo y la procedencia del Espíritu Santo. Luego, Dios quiere que su voluntad se haga como en el cielo, en la tierra. Esto es la encarnación del Verbo. Y continuando, Dios hace toda la creación material con un solo acto de voluntad creador. Dios hace salir todas las cosas de la nada. Fíjense qué cosa. Con un solo acto de voluntad divina, Dios hace salir todas las cosas de la nada. ¿Qué potencia de esa voluntad? ¿Quién puede imaginar la potencia de esa voluntad divina que con un simple ponerse en acto hace salir millones y millones de cosas de la nada? ¿De qué voluntad estamos hablando? Y luego, no contento con eso,
como los actos que se hace la voluntad de Dios son continuos y no pierden nunca los efectos que producen, lo siguiente, lo que continúa, es la conservación de todas las cosas para que no vuelvan a la nada. Si Dios hubiera retirado su acto creador, retirado, las cosas volverían a la nada. Pero, oh potencia de la voluntad de Dios, aquí estamos. Todo porque una voluntad de potencia infinita, de sabiduría infinita, hizo ese acto. Y aquí estamos. Si no fuera por ese acto de la voluntad de Dios, de la creación, no estaríamos aquí ni en ninguna parte. Pero si estamos aquí es porque dependemos absolutamente de ese acto creador, de esa voluntad divina que quiso y hizo ese acto de crear todo con una sabiduría tan grande que te diseñó a ti, me diseñó a mí, diseñó a todos en un solo acto, y somos efectos de ese acto creador, de esa voluntad de Dios, que ya por lo que estamos diciendo parece que es una voluntad un poco más potente que la de nosotros. A ver, alguno de ustedes haga un acto de voluntad humana y cree algo. Ya no digo el universo entero, y manténgalo creado quién sabe cuántos siglos y todas las cosas con sus propios efectos. Al sol me lo crean como sol, y que el sol dé luz y calor. A la tierra me la crean como tierra, y a las rosas como rosas, y al agua me la crean de tal manera que quite la sed, que moje, que tenga todos sus efectos benéficos, y luego me la mantienen así por bastantes siglos. Nomás vean qué lejos, pero es una distancia infinita cuando hace unas pequeñísimas consideraciones que por lo demás pues las tenemos, a cosas que tenemos a la vista. Qué inmensísima diferencia existe entre la voluntad de Dios y la voluntad de la criatura. Por eso un equilibrio perfecto, o sea, porque proviene de una voluntad que actúa con una sabiduría infinita. Entonces por eso pues es imposible. Si a usted misma le parece que sería un desequilibrio y que de sabiduría infinita no creo que tenga usted, no, ¿verdad? Y aún de sabiduría, de entendimiento humano, sería un desequilibrio que hubiera pulmones y que no hubiera aire. Ahora, desde el punto de vista de una sabiduría divina, pues sería un pensamiento verdaderamente para Dios aberrante. Decir, no, pues ¿cómo este desequilibrio? Si para nosotros de este tamañito nos parecería un desequilibrio, para Dios en su sabiduría infinita. Por eso, ya nomás con estas consideraciones ya podemos decir, bueno, realmente ¿quién es Dios y quién soy yo? Nos hemos, pienso yo, cuando meditamos así, como engreído demasiado, como que hay poca o una diferencia entre Dios y yo, y no porque nos vemos demasiado a nosotros mismos y vemos poco a Dios, y por eso nos creemos algo. Pero viendo las cosas como las estamos viendo ahora, ¿quién es Dios y quién soy yo? ¿No valdrá la pena tratar de hacer la voluntad de aquel? Tal vez sea más interesante hacer la mía cuando tengo aquella delante, aquella voluntad de Dios delante, y digo, no, pues
vamos a ponerlas en una balanza. En un platón, la voluntad de Dios, que ya un poquito hemos examinado. Y en el otro platón, o plato, la voluntad mía. A ver cuál pesa más. A ver cuál vale más la pena. Normalmente vale más la pena la mía. Son cosas increíbles. Como esa voluntad de Dios, no la queremos conocer por dentro, porque quiere hacerse vida de nosotros y le hemos pedido 2000 años, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Y seguimos todavía ante esa voluntad de Dios infinita, que por lo demás, lo que nosotros hemos visto ahora de diferencia, y nos formamos un pensamiento de la inmensísima voluntad de Dios, todavía no llegamos al infinito, porque no podemos llegar. Llegaremos a lo muy grande, a lo muy grandioso, hasta que nuestra imaginación encuentra que ya no puede caminar más allá. Y ahí ya encontramos una inmensa diferencia con nosotros. Pero para decir infinito, ya, como decían antes, acabé con el cuadro. Ahora, por otro lado, teniendo ese Dios infinito al cual, el cual nos invita a unirnos a Él para participar de lo que es Él, cuando nos dice la voluntad de Dios como la hace Dios, la voluntad de Dios como en el cielo, en la tierra. Eso debe hacernos enloquecer por todos los lados que lo vean, porque ya delante de esta voluntad de Dios, que de alguna manera cuando meditamos en ella parece que se nos abren algunos velos que los mantenemos casi siempre cerrados, porque estamos contemplando y viviendo de nuestra voluntad, aún en el plano de la santidad humana, pero con estos velos que ponen diferencia entre creador y criatura. Cuando a nosotros se nos pone delante este panorama, como les digo, debíamos enloquecer y hacer todo lo posible por decir, a ver, esta infinita voluntad de Dios que me rodea por todas partes, que con un simple acto de voluntad me creó, me gobierna, bueno, me conserva. Si no hubiera sido por ese acto de voluntad de la creación, yo no podía formar ni siquiera un pensamiento en mí. ¿Cómo no querer unirme a esa vida? ¿Cómo no querer que esa voluntad de Dios sea mi vida y que yo pueda extenderme en esa inmensa voluntad de Dios para tomar algo de los bienes que hay en ella cuando actúa, para que ese actuar de la voluntad de Dios sea mi actuar? Nuestro Señor lleva a Luisa a través de todos sus escritos, bueno, antes, a través de toda su vida espiritual, cómo le va enseñando a vivir en la divina voluntad. Y enseñarle a vivir en la divina voluntad consiste en enseñarle cómo obra la voluntad de Dios y aceptarla a ella en ese obrar. Porque aprovecho ahorita esta idea que me viene. En Luisa no son mensajes que Jesús nos da o que Dios nos da al estilo de otras cosas como apariciones, en que la Santísima Virgen da un mensaje y alguien lo escucha, lo escribe y todos lo leen. No, en Luisa no es eso. En Luisa, Dios, Jesús, le enseñaba en su interior
todas las maravillas de su voluntad, se las hacía ver, se las hacía conocer, cuando, estando ella fuera de sí misma, giraba por todos los actos que la voluntad de Dios había hecho, los veía. Y una vez que se había formado en Luisa la vida de ese acto que había hecho en la voluntad de Dios, luego, volviendo en sí misma, escribía lo que ella ya tenía como propiedad y como riqueza. No sé si alcancen a notar la diferencia. Por eso les digo, estos no son mensajes. Esto es el testimonio puesto por escrito de la obra que Dios hizo en Luisa. Digámoslo de alguna otra manera. Primero Dios ponía o infundía, por decir un ejemplo, la pureza en Luisa, y luego Luisa nos hablaba de la pureza. No en el sentido en que lo entendemos. No era, me preguntaba ella, que si no eran revelaciones. ¿Cuál era la revelación? ¿Las palabras? ¿La obra que hacía Jesús en ella? Claro, o sea, iba formando una obra. Si usted a eso le puede llamar revelación, yo, para mí es mucho más. Es una obra hecha por Dios. Es como la Santísima Virgen. Es una obra hecha por Dios. Si la Santísima Virgen hubiera escrito, vine la maternidad divina, esto, lo otro, no eran mensajes. Era la noticia de la obra que Dios había hecho en ella. ¿Dónde estaría la revelación? En el sentido que lo vemos, bueno, en que Dios nos estaría revelando lo que ya hizo por medio de su criatura. La comunicación, no, primero la obra hecha y luego ella que hubiera dado razón. Así. En cambio, en otras partes, con otros tantísimos videntes que ha habido, y hablo de los reconocidos por la Iglesia, por ejemplo, el Beato Juan Diego, la Santísima Virgen se le aparece en Guadalupe y le da un mensaje: quiero que hagan un templo aquí, quiero manifestar las ternuras de mi maternidad, yo soy la madre de Dios por quien se vive. Y Juan Diego repite lo que le dijo la Santísima Virgen. Eso sí, es un mensaje. Santa Margarita María de Alacoc, he aquí el corazón, etcétera, y repite lo que Jesús le dice. Es un mensaje. En Fátima, en la Salette, etcétera. Esos son mensajes. La Santísima Virgen se aparece, pero no hace primero una obra en los videntes, y sobre todo una obra divina, y luego los videntes dan noticia de lo que hizo la Santísima Virgen dentro de ellos. No es así. Por supuesto, yo no quiero decir que la Santísima Virgen, al aparecerse a alguien, no le haga el bien, por supuesto. Pero aquí lo importante en Luisa es esto, que Dios, Luisa no es un teléfono, Luisa no es una secretaria, Luisa es una obra de Dios. Y los escritos de Luisa nos dan testimonio de lo que Dios hizo en ella. Por eso muchas veces las personas dicen que los escritos de Luisa son tan atractivos o son tan llenos de vida, porque coinciden o se desbordan de una vida vivida por Luisa, no de una noticia.
que no tienen o detrás de ellos la sustancia de una vida vivida, sino simplemente un mensaje. Por eso, y nuestro Señor se lo dice, la manera en que la obra hecha en ti se comunicará a los demás es quien quiera leer tus escritos, encontrará lo que hice en ti y se dispondrá para que lo que hice en ti pueda también hacerlo en los demás. Bueno, este era un paréntesis, porque estábamos tratando de examinar nosotros, pobres criaturas, limitadísimas, cuando nos vemos a nosotros mismos, encontramos los límites hasta donde somos, y cuando nos vemos sin Dios, parece que somos la gran cosa. Pero cuando empezamos a ver esta voluntad de Dios, parece que empequeñecemos, parece que de lo que gran cosa que nos creemos empieza a evaporarse cuando fijamos nuestros ojos en Dios, cuando quitamos los ojos de nuestra voluntad y de toda esa vida que va produciendo nuestra voluntad, que es nuestra vida, en la cual estamos como encerrados en este mundito que soy yo, y nos abrimos de este mundito, empezamos a conocer el mundote que es Dios y el pequeño mundito mío donde yo soy el rey y los demás pues poco menos que mis esclavos, se empieza como a desmoronar. Entonces, pues qué importante es para nosotros meditar en esta voluntad divina, como lo vamos a hacer durante estos 2 días que nos quedan por delante, hoy y mañana y un poco el domingo. Y esperemos sumergirnos en esta voluntad divina, pero más que sumergirnos, porque sumergirse es algo así, nosotros entendemos como meterte en un mar y ver bastante poco. Los que tengan la experiencia de haberse metido al mar, pues, se sumergen en el mar, abren los ojos y no ven más allá de 5 metros o de 4. No se trata en este sentido de sumergirnos, sino de arrojarnos en este mar como una atmósfera inmensa de la cual no podremos ver todos sus confines, pero sí admirar, no a 5 metros, sino quién sabe cuánta distancia, como lo más o menos pudimos ver cuando examinamos muy someramente este acto de la creación, cómo se extiende delante de nosotros, como que se despliega esta voluntad de Dios tan infinita y tan grande, y empezamos a tratar de saborear, de gozarnos en admirar, aunque sea de criaturas que somos, el acto creador de Dios, del cual tomaron vida de la nada todas las cosas creadas y se mantienen creadas y se mantienen conservadas. Y dentro de aquellos millones de cosas creadas, estás tú, cosa creada, que dependes también de aquel acto creador, de aquella voluntad de Dios, que no se ha cansado de mantenerte en acto y de mantener en conservación el aire, el agua y todas las cosas creadas, el sol, etcétera. ¿Para qué? Para que tú, cosa creada, hagas también tu oficio distinto dentro de la creación y des cumplimiento al acto creador y conservador de aquella voluntad infinita de Dios que te quiere creada dentro de
toda esta creación y, y que te quiere dar todos los bienes que su voluntad contiene para que en ti, tierra, se haga la voluntad de Dios como en el cielo, en la tierra. No sé, perdí el tiempo, no sé. Vamos a hacer una pausa y aquí nos quedamos de todas maneras en el acto creante de la voluntad de Dios para ir en estos charlas que nos faltarán tratando de encontrar cada vez más nuestro lugar. Entonces, reflexionemos un poco sobre esto también y después continuamos.